Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Aquí está conectado. Nada. Ah, Entonces, solo de ninguna forma hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Qué bueno que están otra vez o que estamos otra vez aquí en esta última sesión. Qué bueno que hicieron ya su último esfuerzo para poder estar en la última clase de este nivel. Entiendo que ya el diploma ya lo tienen, me imagino. O todavía no lo tienen. Porque algunas veces. Todavía no. No, todavía no. Porque Todavía no nos han dicho nada. algunas veces les dejan liberado el diploma. Me he dado cuenta que se los dejan liberado a pesar de que todavía pues falta esta clase, ¿verdad? Porque recuerde que este es uno de los requerimientos, tener las clases completas el tiempo completo, ¿verdad? Así que bueno, yo espero que pues ya pronto puedan tener su acreditación, su diploma, que han pasado el nivel intermedio de examen. Así que vamos a concluir este día hablando y continuando con el tema, ya habíamos iniciado, hablando sobre gráficos dinámicos. Pues ya hemos visto que estos gráficos son una excelente manera de visualizar datos e información de manera clara y concisa. A continuación se detallan algunos aspectos a considerar para obtener mejores resultados.
tenemos que tomar en cuenta que hay que preparar los datos. Nos vamos a asegurar de tener los datos que deseamos utilizar en el gráfico. Ya sabemos que un gráfico se alimenta de una tabla o de un rango de datos. Entonces, estos datos tienen que estar organizados en una hoja de cálculo de Excel. Puede tener diferentes datos en distintas hojas. En este ejemplo, se asume que todos los datos están en una hoja llamada datos. Por ejemplo, vamos a tener como nuestra base de datos original en una hoja, que puede llamarse datos o puede llamarse el nombre distintivo que usted quiera darle. Pues crearemos entonces el diseño del informe. Para eso, pues recuerde que se dijo que era algunos aspectos a considerar. Esto que estoy mostrando ahorita son algunas recomendaciones que se pueden tomar. Para hacer un informe, entonces lo ideal es crear una nueva hoja de cálculo en Excel, donde se colocarán los datos del informe. Decidir qué tipo de gráficos y elementos desea incluir en el informe, como gráficos de barras, gráficos circulares, indicadores, etcétera, lo que se requiera presentar en el informe. Crear los gráficos. Seleccionar los datos relevantes que desea utilizar para cada gráfico. Hacer clic en la pestaña Insertar en la barra de herramientas de Excel. Selecciona el tipo de gráfico que desea utilizar y Excel creará el gráfico automáticamente. Ajustar el tamaño y la ubicación del gráfico según sus preferencias. Agregar elementos visuales y formato. Estos elementos visuales pueden ser títulos, etiquetas de ejes, leyendas. Para hacer el informe, aquí tenía que decir más atractivo, es válido. Parece redundante, pero puede formar parte para hacer el informe más informativo, más atractivo y fácil de entender. Formatear los gráficos y el texto para que coincida con la apariencia que desee. Crear controles interactivos es opcional. Si desea que su informe sea interactivo, puede crear controles como botones o listas desplegables que permitan a los usuarios seleccionar diferentes datos para visualizar en tiempo real. Actualizar los datos es opcional. Si desea que su informe se actualice automáticamente cuando cambien los datos, puede utilizar tablas dinámicas o fórmulas con referencias a los datos originales. De hecho, estamos hablando de gráficos dinámicos. Por lo tanto, ya nos dimos cuenta que un gráfico dinámico siempre va a estar vinculado a una tabla dinámica. Revisar y guardar el informe. Revisar cuidadosamente el informe para asegurarse de que la información se presente de manera clara y precisa.
guardar el archivo para mantener su informe. Recuerde que la creación de un informe puede requerir algo de práctica y ajustes para lograr una apariencia y funcionalidad deseada. Una vez que haya creado su informe, podrá compartirlo con otros usuarios para que accedan a la información de manera visualmente atractiva y comprensible. Les he mencionado en algunas ocasiones que no hay mejor manera que usted lo practique. Entonces, vamos a practicar y este mensaje es para ustedes. Para que usted logre el mayor aprendizaje, debe de practicar. Voy a mostrar entonces el archivo que tenemos disponible y vamos a trabajarlo. Es más bien un repaso de los gráficos. Tal vez habrá algunas cosas diferentes, pero el objetivo es que quede esto bien claro, que este tema quede claro. Podemos hacer nuevamente estas tablas porque dijimos que el objetivo es practicarlo. Entonces vamos a ir nuevamente. Recuerden las recomendaciones que acabamos de leer, que es que lo primero es que hay que preparar los datos. Ya hemos venido hablando desde las tablas dinámicas, es que hay que revisar que nuestra base de datos original que va a estar alimentando a tablas dinámicas o a nuestro informe, que en este caso sería presentar gráficos, que estén, revisar que los datos estén bien. Por ejemplo, aquí país, pues que los datos estén como deben estar, son tipo texto, que hayan países, que en competidores hayan nombres de personas, que en disciplinas estén lo que se necesite, que puntaje sea un campo numérico. Entonces uno revisa, ¿verdad? Antes de hacer un informe, uno tiene que revisar si los datos originales están bien. Y eso lo vimos desde cuando iniciamos tablas dinámicas y en este momento lo recordamos que lo primero es preparar los datos, que esos datos estén correctos con su buen formato. Y procedemos entonces ahora. Ya nos dimos cuenta, aquí nos está pidiendo tabla dinámica, pero ya nos dimos cuenta que si yo voy a insertar gráfico dinámico y pese a que yo solo elija gráfico dinámico, ya nos dimos cuenta que no hay manera de soltar la tabla. Entonces voy a ir al gráfico. Aquí me fijo, ¿verdad? Aquí solo verificamos que realmente sea el rango correcto. En este ejemplo voy a elegir la nueva hoja de cálculo. Y pues ahí podemos notar, ¿verdad? Este, el área del gráfico y el área de la tabla que siempre se viene. Suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista. Les mencionaba que lo ideal para un gráfico es presentar solamente dos elementos, porque hemos estado diciendo que entre más claro presentemos un informe, será mucho mejor que puedan surgir preguntas para tomar decisión. Entonces reviso, ¿verdad? Yo solo
voy a dejar este gráfico así, con el puntaje y con el competidor, viendo que esto es innecesario. Se suprime. Aquí sí, muy probablemente necesitemos el título del gráfico. Ese título nos está reflejando puntaje por competidor. La otra dice que es, vamos de nuevo, insertar gráfico dinámico, pero lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente. Voy a dejarlo en una misma hoja, digamos que vamos a dejarlo quizás no, por aquí. Aunque el gráfico, a ver qué efecto tengo. Voy a seleccionar qué quiero ahí el otro. Esto es lo que iba a pasar. Voy a bajarlo. Y en este dice que vamos puntos por país y prueba. Puntos por país. Estoy haciendo solo dos combinaciones nada más. Entonces aquí le cambiamos el título, puntaje por país. Elimino esta etiqueta porque no está siendo representativa en este momento. Y este es el otro gráfico. En el otro. Digamos que el otro lo voy a poner aquí. Lo que pasa que aquí la tabla dinámica no se puede mover. Voy a hacer la misma selección mejor para que me queden. Vio la posición que tenía, aunque se pudo haber movido la tabla, pero en E40. Vamos de nuevo. Entonces lo bajamos. Suma de puntos por país, deportista y prueba. Suma de puntos por país ya lo tenemos, por deportista ya lo tenemos, por disciplina. En verdad, este gráfico por disciplina tiene como el mismo puntaje. Obviamente promedio igual, ¿verdad? Va a tener el mismo puntaje. Recuerde que también con clic derecho podemos resumir valores como, ahorita como la tabla ha sido hecha con fines didácticos, entonces ahorita todo nos está dando como la misma cantidad y no tiene como la mayor. Como la mayor información. País y prueba. Decíamos que así, pues no quedaba bien. La verdad que este otro gráfico como que viene saliendo de la manera en que lo queremos mostrar ahorita, no es como el ideal.
por hacer un tercer gráfico, ¿qué dato le podemos agregar? Roxana, adelante. Gracias, licenciada. Y cuando el gráfico requiere que lleve como más puntos, así como en este caso, el anterior solo es puntos por país, queda bien el gráfico, pero si requiere más información, queda muy saturado, ¿verdad? Sí. Entonces, no podríamos utilizar otro diseño de gráfico. Fíjese que como nos estamos enfocando ahorita a hacer un informe, pero ya lo vamos a ver. Porque yo digo, cuando necesitemos hacer uno que lleve un poco más de información, o sea, tendríamos que quizás optar por otro diseño de gráfico para que no quede muy saturado, aunque entendí que lo recomendable es que no lleve tanta información un gráfico, ¿verdad? Correcto, porque por lo menos el objetivo de hoy es que solamente tengamos en cuenta dos variables, nada más. Pero por supuesto que está muy interesante lo que está diciendo, aunque como le digo, quiero remarcar, ¿verdad? Quiero sí fijar eso, remarcar eso, que en el informe que quiero mostrarles hoy, que en algún momento usted lo puede necesitar, es solamente hacer esa combinación de dos variables. Y es mejor tener muchos gráficos a tener un gráfico con varias cosas. Pero veamos si podemos hacer algo. Sí, o depende de los datos que se requieran representar, ¿verdad? Correcto. Dice aquí este, ¿verdad? Que es el que nos está dando un poco de problemas porque se nos satura. País, deportista y prueba. O sea, todo, país, deportista y prueba, o sea, todo, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande, solo para salir de este y veamos, por ejemplo, si yo doy clic derecho, cambiar tipo de gráfico, y es que como aquí tenemos algo. Quizás en este no es el mejor ejemplo porque acabamos de ver que si hacemos la suma, nos va a dar la misma suma. Si hacemos, o sea, todo lo que hagamos, cualquier función que apliquemos, promedio nos va a dar lo Sí, mismo. eso sí. Recuento, o sea, cualquier función que apliquemos nos va a dar lo mismo en este ejemplo. Pero quiero ver si llenamos las cuatro áreas. Vale, vamos a ver. Allí ya tenemos que en los filtros, ahí usted puede poner lo que ustedes quieran. Yo hice, por ejemplo, esta distribución en la que aquí se ve quizás un poco más claro, ¿verdad? Que en filtros tenemos la disciplina, en leyenda los competidores representando los colores, en el eje horizontal representando países. Quizás esta manera de combinar los cuatro sí nos puede servir, ¿verdad? Como Sí, que es cierto. como que sí ya se nota, como que sí ya se comprende un poco más. Estas nos han quedado. Está más ordenado. Sí, entonces como distribuyendo los cuatro. Las cuatro áreas tienen algo para presentar, ¿verdad? Entonces, esta en realidad podría ser una opción. Solo que la tabla nos ha quedado súper, que es el mismo Excel, ¿se acuerdan que nos da esa recomendación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si paso competidor acá, si paso país para acá? Ahí la tabla ya no queda tan larga, tan ancha, ¿verdad? Porque acuérdese que también en Excel, el mismo programa nos, se acuerdan de ese consejo, ¿verdad? Que hay que tratar de que las tablas no queden tan anchas porque aquí podemos hacer ajustes, recuérdenlo también, ¿verdad? Aquí es cuestión de que vayan ustedes como repasando todo lo que se ha visto, ¿verdad?
Entonces, pero así entiendo que el gráfico queda comprensible. Sin embargo, repito, ¿verdad? Traten ustedes solo de combinar dos variables y no importa que tengamos muchos gráficos. Que de hecho, eso es lo que quiero hacer a continuación. Lo que veíamos en el detalle, en lo que les mostré en la teoría, es que vamos a hacer un informe. Digamos que esto todavía no es el informe, porque la verdad esto, si bien es cierto, los gráficos está comprensible, este también, al final logramos que este se entendiera. Sin embargo, vea lo que pasa. Mire, las barras están a la misma altura, pero es por el tipo de datos que tenemos ahorita. O sea, si, por ejemplo, lo mismo pasa si le ponemos promedio. Ah, ok, aquí en el promedio ya se mira como un poquito la diferencia, ¿verdad? Porque están, porque ahorita no hay filtros aquí, ¿verdad? O sea que ahí sí podríamos tener como una mejor apreciación. Si le pongo suma, por ejemplo, y es ahí donde les dejé por eso el mensaje, ¿verdad? De la última diapositiva en la que les invitaba a practicar, porque de aquí en adelante es lo que usted tiene que hacer, aplicar, 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 y usted mismo va a ir descubriendo qué es lo que mejor le conviene hacer, ¿verdad? Entonces, digamos que en este ejemplo hemos dejado esta distribución que nos parece más comprensible. Bien, entonces, no perdiendo de vista que estamos preparando informe, aquí me equivoqué. Entonces, no, nos recomendaba, haga una nueva hoja. Quiero ver, aquí no tenemos título. Vamos, recuerden lo que se hace, ¿verdad? Nos vamos aquí a este más. Títulos del eje, no, títulos del eje, no, título del gráfico. Encima del gráfico. Y le vamos a poner lo que representa, ¿verdad? Puntaje por país, disciplina y competidor. Pero sería, ajá, sí. Bien, entonces vamos a hacer una hoja nueva. Y en esta hoja le vamos a poner que lo que vamos a crear es un informe, ¿verdad? Informe de competencia es esto, ¿verdad? Informe de competencias. Informe de competencias deportistas, ¿verdad? Sí, por ponerle un nombre. Informe de competencias deportistas. Mira. En el informe, usted es el que se va a lucir, porque ahí esto ya, lo que vamos a hacer ahorita es puramente formato, diseño, ¿verdad? Porque ya el cómo generarlo, creo que ya estamos claros. Y aquí en el informe ya es preferencias, gustos, creatividad de cada uno. Entonces empezamos, ¿verdad? Y decimos, estos gráficos podrían estar, digamos que estos gráficos yo los puedo cortar de aquí porque al final el gráfico es el que más llama la atención. Entonces, digamos, voy a quitar, voy a cortar este gráfico de aquí y me lo voy a traer para acá, por ejemplo.
Aquí lo que se puede hacer es, estos botones en verdad podrían ser no necesarios. Y aquí podríamos filtrar, pero usted ya sabe la mejor manera de filtrar, que es segmentando. Eso también ya lo vimos. Entonces, mejor creemos los segmentos y mejor eliminemos, o no eliminar, sino que ocultar esos botones. Voy a hacer clic derecho en cualquiera de los botones y por aquí dice ocultar todos los botones de campos en gráfico. Y ya se oculta. Veamos qué más podemos hacer. Voy a ver aquí en el más. Vamos a ver si con las etiquetas nos va mejor. Digamos, ¿qué pasaría si las pone aquí? Igual, ¿verdad? O sea, les repito. Ahí va a ser cuestión de cada uno. Quizás este nos va mejor, el extremo externo. Para quitar estos valores de aquí. Y digamos que, vamos a ver, aquí tenemos las líneas de cuadrícula, estas líneas. Les he mencionado también que entre más limpio vaya el gráfico, mejor. Aquí quizás le voy a disminuir un poquito el tamaño a la letra. Aquí quizás también. Tenemos el título que está representando el gráfico, ese tipo de gráfico, los competidores, el puntaje. Y si quieren, quitemos las líneas de cuadrícula aquí también, ¿verdad? Aquí en vista. Líneas de cuadrícula. Y como les repito, si ustedes le quieren dar colores a esto, bueno, alguien en algún momento esto tenía una imagen, aunque tenga cuidado, ¿verdad? Muchas veces las imágenes, o sea, sí podría poner, ¿verdad? Quizás no todas las imágenes son como lo mejor para estar de fondo. Por ejemplo, aquí, para hacer el informe un poco más completo, ¿cómo se comenzaría? Quizás con un logo por aquí, ¿verdad? Voy a insertar algo. Quiero ver si me traigo, si tengo algo, el logo de inglés corporativo, que recuerdo que sí lo tenía. Vamos a ver. Es que yo tuve un problema con las carpetitas, entonces no me aparece, pero veamos. Vamos a insertar una ilustración. Digamos que vamos a insertar algún logo, el de Excel mismo puede ser, ¿verdad? Imágenes en línea. Voy a escribir aquí Excel. Pues debería de buscarme algo, pero veo que no me está buscando nada. Quiero ver en... Creo que nos salta, pero aún no. Ay, qué mal. Vamos a insertar cualquier cosa. O algo de deportes, como es un informe acerca de las competencias deportivas. Exactamente, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Algo así como esto, ¿verdad? Porque estamos ya cómodos, ¿verdad? Entonces puede ser que sea esa imagen, aduciendo que... Uy, no era esa. Ya se me... Ya sé.
quedémonos con esa, no tiene mucho que ver, pero para... Aquí quizás lo que voy a hacer es recortarla para que no me salga mucho espacio en blanco. Y el nombre de la empresa. Y pues ya tenemos ese gráfico, ¿verdad? Nos vamos a traer el otro. Este es un gráfico de puntaje por competidor. Nos vamos a traer el otro que sería lo corto, ¿verdad? Lo cortamos. Y lo vamos a dejar por aquí. Hacemos lo mismo, vamos a ocultar estos botones. Vamos a, es mejor que le pongamos las etiquetas. Nos ha funcionado el extremo externo, le vamos a eliminar estos números. Para dejarlo más limpio que se pueda, le vamos a desactivar las líneas de cuadrícula, pero que sea otro gráfico. Katherine, adelante. Ligue, para volver a poner los que está eliminando, ocultando. Los botones que están. Clic derecho nuevamente y dice aquí, quiero ver. Si no, nos vamos a ir a, quiero ver, no me sale algo de opciones de gráfico, mostrar botones, mostrar filas, diseño, y si no, lo vamos a ir a ver aquí. Recuerde que estoy haciendo eso porque el objetivo es que utilicemos segmentos. Cuando hacemos un informe, el objetivo es utilizar segmentos y mostrar lo más limpio posible el área del gráfico. Pero veamos, eso lo teníamos en alguna parte, por aquí. Entonces ya no sería importante volverlos a poner allí, ¿verdad? Porque vamos a usar la otra donde podemos cambiar todo y así. Exactamente, pero muy buena pregunta, ¿verdad? Porque estas son listas de campo. Si luego aquí no me los está habilitando. Y si se le dan deshacer, no vuelve a como estaba sí, anteriormente. Sí se puede hacer eso, pero no le quiero dar deshacer porque de todas maneras el objetivo no es ese ahorita, ¿verdad? Sino que el objetivo es que si alguien lo encuentra, nos avisa, ¿verdad? Veamos, quiero ver aquí. Estaban inactivos, ¿verdad? Diseño y formato, mostrar, combinar, rotar. Tiene que ser, pero es que está eso. Ay, ahorita no lo logro, no. Pero si quieren avanzamos y nos quedamos después buscándolo. Está bien, Lee. Pero el objetivo aquí es cambiar el gráfico. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y le podemos poner, por ejemplo, con los circulares es de tener como bastante cuidado, ¿verdad? Porque cuando vimos lo de los gráficos circulares, la recomendación era que no excediera de 4 sectores. Pero veamos, por ejemplo, hagamos este de barras. Veamos ese de barras. Esto me está molestando. Recuerde que allí
Ahí hubo un fallo. Fíjese que acá hubo un fallo desde el principio. Desde el momento que yo les estaba diciendo que había que ver que los datos estuvieran bien, desde ese momento yo tuve que haber eliminado esta fila, porque ya sabemos el problema que tenemos. ¿Verdad? Y de eso se trata cuando dice que el primer paso tiene que ser una buena depuración de la base de datos original, ¿verdad? Para no tener, sin embargo, voy a ver si podemos actualizar datos. Ah, se actualizó. Claro que se puede hacer y no cuesta, no es difícil, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es hacer una buena revisión inicial. Digamos que vamos a dejar ese. Y nos vamos a traer ahora el otro gráfico que nos hace falta. Y lo vamos a colocar, digamos, aquí. Aquí es donde vamos modificando los tamaños. Fíjese que ese es el punto. Aquí lo hemos dejado con tal de ver el gráfico con las cuatro áreas, quedó así. Claro, yo aquí puedo ajustar tamaño, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí es lo recomendable, donde yo les decía que solo hayan dos variables por mostrar. Aquí tenemos competidor, país, y aquí debería de estar solo la disciplina, pero dejémoslo así. Vamos a le voy a poner este ahora, ocultar botones de filtro de informe en gráfico. A eso lo me ocultó los de filtro. Ocultar todos los botones. Piense que voy a modificar este gráfico, porque lo ideal es que lo manejemos por segmentos. Entonces, lo voy a modificar. Voy a mostrar los campos. Eso lo teníamos en lista de campos. Entonces, competidor, país. Y aquí solo le vamos a dejar disciplina. Hay algo que arreglar. Claro, porque aquí no debería de estar este campo acá, sino que debería de estar aquí. Ahí están las áreas. Pues no importa que ese gráfico ya sabemos por qué es que es por el tipo de ejemplo que tenemos. Voy a ver qué tipo de gráfico podemos poner. Tal vez uno cambiar tipo de gráfico. Tal vez el de líneas. Pues sí, es que no tiene gracia, hagamos modificación porque, no sé, le vamos a poner ahí 2 para que algo cambie. Vamos a poner 10. Vamos a poner, estoy cambiando datos aleatoriamente con tal de que parezca un poco diferente. 9 y 7. Actualizar esto. Actualizar datos. Vale, ahí ya se nos actualizó. Actualizar datos. Y ya el título hay que cambiarlo ahí, ¿verdad? Porque ya solo nos está mostrando dos cosas, que sería nada más el puntaje por disciplina. Clic derecho, cambiar tipo de gráfico, líneas. Pues ahora ya, si la quieren líneas con marcadores, ¿verdad? Pues lo dejamos así. Ahí están las tres variables.
Aquí nos hace falta algo más, le vamos a borrar este eje, pero porque es mejor agregarle etiquetas de datos. Pero es que aquí voy a volver a las etiquetas, mejor aquí. Etiquetas, pero que estén mejor en, quiero ver, ahí. Lo ideal es presentar el informe en una sola hoja, lo que quepa en pantalla. Lo ideal de un informe no es desplazarse ni hacia abajo ni hacia la derecha. Si ustedes tienen muchos más gráficos que presentar, tiene que ir haciendo ajustes de tamaño, porque eso es lo recomendable, que no haya manera de desplazarse, que en la misma pantalla se pueda ver el comportamiento de lo que se necesite saber. Entonces, digamos, aquí tengo a lo mejor una línea de más, una fila de más, ¿verdad? Entonces, hay que, aquí hay que ser como bien organizaditos en cuestiones de espacio y de tamaño. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este gráfico en insertar. No. Análisis de gráfico dinámico, el objetivo es este, insertar segmentación. Recuerde que también puede insertar escalas. En este ejemplo ya sabemos el requerimiento para la escala de tiempo, que deben haber fechas. En el segmento pueden estar los tres, país, competidor, disciplina. Y aquí están los segmentos. Entonces, puede ser que estos segmentos hay que también ajustarlo, ¿verdad? Veamos qué sucede si a la segmentación le voy cambiando las columnas. Vamos a ver qué va pasando. Aquí es donde vamos a ir haciendo ajustes. Eso es lo que les mencionaba. Este informe es puramente diseño, formato, pero que usted le tiene que prestar atención. Este a lo mejor puede estar muy grande. Recuerde que sí es importante que las cosas funcionen, eso es importantísimo, que funcione, pero también es importante lo atractivo. Yo sé que acá la creatividad es, hay un montón de mentes, hay 18 mentes aquí que están pensando cómo hacer su informe. Entonces, ¿sí?
¿Se imagina cuando tenga que arreglar más gráficos si tiene más gráficos? Y por supuesto que es posible. Aquí quizás nos da todavía chancecito. Entonces de eso también se trata, ¿verdad? De que usted vaya ajustando el paso. Bien. Digamos que ahí nos han quedado. Esto incluso, si quieren, puede tener, no sé, tal vez otro color para hacerlo más. Se nota, ¿verdad? Ahí. Bien. Entonces veamos este segmento, ¿de qué se trata? Ya saben ustedes cómo funcionan los segmentos. Si yo hago clic en 100 metros, claro, ahorita solo afecta este porque cuando yo inserté los segmentos, está ubicada en ese gráfico, pero usted ya sabe qué hacer. Vamos al segmento, segmentación. Conexión de informes y selecciono las tablas. Lo mismo hago con este segmento, conexión de informes, seleccionamos tablas y lo mismo con el otro segmento. Seleccionamos las tablas. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya puedo yo seleccionar. Y puedo hacer varias selecciones. Hacer varias selecciones acá. Lo que pasa es que como al seleccionar un competidor, realmente voy a borrar los filtros en competidor. Voy a seleccionar quizás un par de disciplinas más. Y este es el beneficio de tener gráficos dinámicos, en el que ustedes en lo que le quepa en la pantalla, usted lo va cambiando y puede tener una visión general del comportamiento de todas las variables que quiere comparar. En la teoría, les dije que hay que tener ya claros los criterios del informe. Entonces, esto es una opción para que usted pueda presentar un buen informe. Si quiere, le cambiamos colores a los segmentos para que como les digo, esto es cuestión de creatividad. Si quieren, voy a ponerle ese aquí. Ya son cuestiones de estilo. No sé si estamos bien con lo que queríamos lograr para hoy. Voy a hacer este segmento para que coincida, ¿verdad?, con este tamaño. Que yo yo quiero ver si le disminuyo. Podría quizás quedar mejor así. Entonces, ahí viene el comportamiento a la vez, tanto de los competidores, como de los países, como de las disciplinas. Al final, con esto quería concluir, ¿verdad? Que usted prepare, claro, aquí se les dan lineamientos generales, pasos, amplio, ¿verdad? Como
no más ideas, pero el perfeccionamiento lo harán ustedes. ¿Quedamos bien con el tema? Así he concluido los gráficos dinámicos y el curso de Excel intermedio. Faltan segunditos para que terminemos bien. Sí, muchas gracias. Sí, todo claro. Excelente. Sí, Liz, muchas gracias por su clase y su paciencia. Con mucho gusto. Así que espero que pues ya vayan en el proceso, en el avanzado, ¿verdad? Espero que puedan estar en el avanzado. Ahí hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Espero tenerlo a sí, ustedes eso ahí. Esperamos también. Gracias. Exacto, sí. Bueno, ha sido un gusto. Les felicito por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Les felicito por haber terminado su nivel intermedio, por haber hecho el esfuerzo de estar. No es fácil estar conectado a la hora que han elegido, ¿verdad? Porque puede ser que estén haciendo cualquier otra cosa, descansando, tantas cosas que hacer, ¿verdad? Pero yo los voy a dejar hasta acá. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Así que muchas felicidades. Que tengan buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Buenas noches.